Hola amigos de Show On, ¿cómo están? Sean todos muy bienvenidos a nuestro programa número 593. Hoy tenemos mucho material para todos ustedes porque les cuento que Sabrina Rojas estuvo en Tucumán. Además participamos de la cena de Funcea en donde estuvieron presentes Daisy May Queen y Daniel Meaglia. Y por supuesto, toda la moda en forma súper exclusiva desde el Buenos Aires Fashion Week. Quédense con nosotros porque el Show On del día de hoy empieza así. From hanging on too tight, clench a jaw. I've got another headache again tonight. Eyes on fire, and they burn from all the tears. Es el resultado de sentirse bien, por eso pasa por Elementos Esenciales, donde vas a encontrar todo lo que vos necesitas para sentirte cuidada por dentro y por fuera. Elementos Esenciales lo encontrás en Crisóstomo Esquina Buenos Aires, en el Hotel Sol San Javier y en el tradicional shopping de Yerba Buena. Arrancamos nuestro Show On con todo y nos vamos derechito a Buenos Aires para disfrutar de todos los adelantos de la nueva temporada Primavera-Verano desde el Buenos Aires Fashion Week. Cool.
que tú eres. Lo que tú mereces. Timodela. Solo en Timodela vas a encontrar los mejores tratamientos corporales, tratamientos faciales, aparatología y spa. Ingresa en www.timodelaestetica.com.ar porque Timodela es lo que tú eres, lo que tú mereces. La consultora Horrat Lixlet organiza una conferencia con el experto en management, Eduardo Brown. Eduardo es reconocido por haber entrevistado a un centenar de líderes a nivel mundial. Nosotros fuimos hasta Alter City, estuvimos con Eduardo y además fuimos con una consigna súper especial en donde le preguntábamos qué características o qué cualidades puede contarnos de aquellos líderes a quienes entrevistó. Mira. Innovar en innovación es organizarse de forma totalmente diferente para innovar. Antes, por ahí nos sentábamos en un tablero o algunos en un laboratorio. Lo que hoy tenemos que hacer es un café con medialunas e internet. Conversar para decir, en el resto del mundo, ¿cómo hacen? ¿Qué ideas nuevas tienen? Y entrar a Google y averiguar. Eso es hoy innovar en innovación. Una empresa que me encanta mencionar en innovación, por su, lo que llamó innovación abierta, es Procter & Gamble, P&G. Que son dueños de un montón de las marcas que usamos todos los días en detergentes, jabones y en la cocina. Ellos dijeron, en vez de tener investigación y desarrollo, ¿por qué no tenemos conexión y desarrollo? ¿Y esa conexión qué era? Era buscar, a partir de un problema, en todo el mundo, quién me podía ayudar a resolverlo. Por ejemplo, querían imprimir en las papas fritas Pringles la imagen de Mickey Mouse. Buscaron 200 proveedores en el mundo, instituciones, individuos que supieran algo de tintas comestibles en papas fritas. Y eligieron a un panadero de Bolonia, italiano, que tenía esa tecnología y la usaron para escala industrial. Bueno, y ahora llegó el momento de la consigna. Francis Ford Coppola, director de El Padrino 1, 2 y 3. Él me dijo, ¿cuántos hijos tenés? ¿Seis? Entonces sos el hombre más rico del mundo. Y siempre me quedó grabada. Bill Clinton. Uy, tengo muchas anécdotas y muchas historias que no puedo compartir. Pero sí, un día le pregunté, ¿quién fue tu primer mentor? ¿Quién te ayudó? Y me dijo, mi primer mentor fue mi madre. Porque ella tuvo una infancia muy difícil, fue viuda varias veces. Y me enseñó a nunca jamás darme por vencido. Nunca jamás se den por vencidos. James Cameron, Terminator, Titanic, Avatar. Lo que más me impresionó es que me dijo, ¿sabes cómo empecé? Chofer de camión. Hasta un día que vi las películas de George Lucas, Guerra de las Galaxias, y me di cuenta que todo lo que yo tengo en la cabeza lo puedo hacer realidad. Ingrid Betancourt, secuestrada por la guerrilla colombiana. Me tocó de la entrevista con ella y de las conversaciones que tuve cuando me dijo, yo antes pensaba que el éxito y la felicidad era hacer muchas cosas, era la política, era la acción. Después de mis años de cautiverio, descubrí que la felicidad es esa recompensa que da Dios, que se llama el reposo. Mohamed Yunus es de Bangladesh, un país súper pobre que él inventó un sistema que es el de los microcréditos y se llamó el Grameen Bank, que dio respuestas a millones de personas súper pobres. Y él me contó una vez que había tenido la graduación de los hijos de sus primeras clientas. O sea, de gente que había salido de la pobreza y había logrado llegar a graduarse. Y entonces él les dijo, chicos y chicas, no busquen trabajo, invéntenlo, porque en esta era de la economía mundial hay que inventar y ser emprendedores. ¿Y saben quién faltó? Madeleine Albright. Madeleine Albright fue la primer mujer secretaria de Estado de Estados Unidos, de Bill Clinton. Y una vez veníamos caminando en Buenos Aires, en el sótano de la Rural, yendo hacia la combi que le iba a llevar al aeropuerto, porque no se podía quedar en Buenos Aires esa noche, y yo le dije, qué lástima que no te podés quedar, porque te iba a enseñar por qué el tango es el baile más sensual del mundo. Íbamos caminando hacia su auto, me paró y me dijo, enséñame ahora. Así que agarré
entre mis brazos. Madeleine Albright mide 1,65 m y varios kilos, y les enseñé los primeros pasos del tango argentino. Y terminamos con la consigna, espero que se hayan divertido. Yo me divertí mucho recordándolos. Hasta pronto en Show One. Martes de Shopping en Portal Tucumán. Todos los martes, disfruta de un 25% de descuento y cuotas con tu tarjeta de crédito de BBVA francés. Consulte locales adheridos de Portal Tucumán. Te lo vas a perder.